En esta noche de eliminación, en rojo fama contra fama, presentamos a nuestro siguiente participante. Él es Jimmy. Él es Jimmy, apoyado por Javier Corrales. Chicos, la verdad, qué semana nos han regalado hoy. Absolutamente todos han hecho estupendas presentaciones. Gracias, Javier. ¿Qué quieres? Opción de Javier. No, pues, ha sido el favorito del público. Gracias. Vamos, a tu tribuna. Venga por acá, Jimmy. Vamos a escuchar la evaluación del jurado. Voy a ir con Julie Natters a ver qué nos dice. Jimmy, empezaste... Ha sido como escalonadamente. Empezaste muy suave, parecía que bailabas poco, empezaste a tomar el escenario, a empezar a controlarlo, a dominarlo, a hacer lo que querías y a conmovernos. Y realmente llegaste... Eso. Ha sido un perfecto ejemplo de lo que es ir trepando, trepando, trepando y reventar. Te felicito. Diego, ¿y vos? Jimmy, te debo confesar que al comienzo sentí... Un poco lo que está diciendo Yuli, que faltaba baile, ¿no? Y le decía a Yuli, oye, no estaba bailando. Pero después terminé de entender que era parte del crecimiento gradual de la apuesta, parte del matiz que demandaba esta apuesta. Y te tengo que decir que me encantó lo que has hecho. Muy bien. Mona Ferte. Jimmy, a mí me encantó lo que hizo el Jimmy. Aparte está guapo, ¿cierto, chiquillas? Está guapo el Jimmy. No le digas eso porque es bien rápido, es bien rápido. Cuidado. Pero yo soy jurado de un día nomás, así que no importa. Estamos bien entonces. Oye, a mí me encantó cómo bailó Jimmy, también me encantó la interpretación de Javier. Me encantó, muy bien. Así que los felicito por eso, bacán. Javier va a llorar con lo que ha dicho porque es fanático suyo. Va a llorar ahorita. Adelante, maestra Vania Macías. No, yo soy muy contenta porque veo una evolución en todos, ¿no? Veo que han incorporado el...
la interpretación, el sentimiento dentro de su movimiento. Estamos para eso, esa es nuestra labor y lo han entendido a la perfección y tú y Jimmy también. Siento que no solo has crecido a nivel de esta apuesta, sino que has ido creciendo tanto a nivel del programa que estoy muy orgullosa de ti. No olvides trabajar las transiciones, la suavidad por momentos, pero al margen me ha encantado, te felicito. Muy bien, mi querido Jimmy, mucha suerte. Vamos a